Vale. A ver qué tal ahora el nuevo, bueno, el conseguir nuevas tropas. Madre mía, es que me estoy viendo y me está costando horrores, ¿no? Hostia, este habría que mover un poco. Venga, pues vámonos para arriba. Mira, de hecho un poquito más. Este para acá. Vale, Bulgaria ha sido anexionada. Uf. Prussian Republic. North German Union y South German Union. Y esto es de la comuna. Jolín. Flemish Comunis, joder. La que se lía en un momento. Y al final la Italian Federation... Tela, ¿eh? Me parece curioso todo esto. Vale. Vale, pues vamos... Yo creo que por mi parte vamos a atrevernos a ir a por ellos. Ya que estamos, pues aprovechamos. Si perdemos, perdimos. Pero no hay que rendirse. Me toca integrar las dos. Bueno, son doctrinas lo que puedo hacer. Vale, hay 50 y los preparamos para luchar. Vale, los preparamos. Es que ahora tienen que estar concentrados por narices con los franceses. Vale, ahí ya están metiéndose. Vale, pues vamos a atacar a ver qué tal. Puf. Jolín, sí, ahí estamos atacando a la Danubio. Vale, nos está atacando.
Vale, nos estamos metiendo por la zona del Danubio. Por Dios, que no me líen algo. Que me lo veo venir. Bueno, mira, pactos de no agresión. Mira, me parece todo bien eso. Ahí venga, expandir. Lo que sea expandir es mejor. Vale. Me parece perfecto. Todo esto ahora, vamos, lo estamos ampliando. Bueno, en la guerra esto es 100%, ¿no? Entre 31 y... demás, o sea, esto están perdiendo bastante. Vale, vamos a meterle caña aquí. Vale, esto por otro lado... Vale, esto está con esto del 39, ¿vale? Vamos a meterle hospitales de campaña y demás. Vale, aquí es que estamos ganando, o sea... Sumado al apoyo francés ya es un apaga y vámonos, ¿no? Vale, o sea, esto sí o sí vamos a pillar cosas. Vale. Ahí estamos los polacos entrando por la zona de Galicia. No tenemos aviones, ellos sí, por lo tanto estamos pagando por ello. O sea, deberíamos pillarnos la zona polaca. Así que le voy a hacer esto para que empiecen a expandirse por aquí, porque madre mía, aquí todo lo que hay por conquistar, vamos, tierras yermas, ¿no? Es un boom. Una expansión tremenda ahora. Pillamos Budapest y todo. Ay, se están creando nuevas tropas encima. Va, pues hemos ganado Corea en Galicia. Madre mía. Esto. Lo vamos a necesitar. No sé yo, pero están muy, muy mal a mi gusto. Ahora mismo los polacos hemos entrado muy a lo bestia, en su reino. Vale. Hemos pegado un gran boom, pero vamos a disminuir un poco aquí porque si no vamos.
Vale. Vamos a ver si podemos aquí apoyar. Ahí. Pero si hemos apoyado. Bueno, el caso es que aquí esta parte la tenemos apoyando. Alemania quiere volver ahí. Vale, de momento vamos a dejarlo ahí y luego más adelante, si acaso, lo ponemos de apoyo. Vale. Aquí, como veis, es que hemos pegado un brinco enorme, ¿eh? Ah, mira, la libera de Puppet. Vale. Buah, si Austria va a ser comido por todo Dios. Nos hemos aprovechado en un buen momento, ¿eh? Pues corriendo, vamos. Hay que aprovechar todo lo posible. Oh, les hemos cerrado unas unidades aquí. Lo que no sé es qué parte recibiremos nosotros. Muy raro esto, pero bueno. Commonwealth of Canada. Sí, yo esto me llevo bien. Madre mía, cómo lo llevamos. Jolín. O sea, es que tenemos la zona de Hungría entera. Yo lo que espero es poder llevarme toda la zona de Polonia, que es lo que quiero. Toda, bueno, de la zona aérea, vamos. Toda esta parte, que es Polonia. Por eso en parte quiero ser el primero en llegar a la capital. Que con la anexión de Austria, vamos, llevamos un importante terreno. Guau, aquí. A ver si aquí ya voy a ponerle para que termine. Y aquí vamos a modernizar el equipo. A ver, que vayan para acá. Corriendo a Viena. Ahí, que vayan corriendo a Viena. Vale. Ahí, venga. Vale, vamos a ponernos ahí. Vale, ahí hemos rodeado la zona.
todos para acá. Y plan de ataque para acá. Venga, ahí, atacamos a Viana. Hay 89, 90. La verdad es que hemos podido aprovechar un buen momento. Lástima que con Alemania no ha pasado lo mismo, ¿eh? Por el resto, vamos. Ah, mira, han independizado Luxemburgo. Vale. 95, 96... Jolín. Sube, baja, vamos, aquí hay un descontrol tremendo. Vamos a intentar cerrar la hoja, bueno, la ruta a Viena. Vale, vamos a abrir un poco aquí. Vale. Vale, por fin. Yo, a ver, quiero la zona polaca. Que, a ver, vamos a ver aquí. Ay, no puedo por muy poco. No me digas. Vale, pues esto de aquí. Bueno, espera, voy a mejor a pasar. Vamos a ver. Esto de aquí me deja, no. Pues paso. Vale, Francia está pillándose por ahí cosillas, pero es que en sí no. Vale, esto ya sí puedo. Vale, a ver si así. A ver. Vale, es que quiero, a ver. Hay bastante. Vale, Francia ya no quiere nada. Es que no sé si pillar más o no. Si no, quedaría un estado un poco deforme. Yo, mira, yo paso. Que se lo quede quien quiera eso. Vale, al final ha sido el italiano. Pero es que no quería pillarme esa parte de ahí. Además, teniendo Klein aquí, pues como sin ningún problema. Vale, ahora está bien, tenemos bastantes fábricas. De Conques o Bohemia. Thank you.
No, militar ya no ocupéis. Ya. Lo mantenemos ahí, ya está. Vale, la Comuna de Francia tiene ahí sus cosas. Está aquí Eslovaquia. Bueno, perdón, Eslovenia. Eslovaquia, ¿no? La República de Croacia. La de Bosnia. Ah, pensé que era uno independiente. Montenegro, ¿no? No. Pues no, Montenegro no. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, el caso aquí vamos a... A ver, vamos a meter aquí 12. Ahí los japoneses... Te hago con ellos. De momento no me voy a atrever a expandirme más. Voy a mantenerme quieto un tiempo. Y ya me voy a ir aquí organizando. Y ya vamos viendo. De momento hemos pillado un buen trozo de todo. Hemos ganado cores, que nos implican más tropa. Aquí vamos a meterle... Y aquí doy otra. Bueno, que aquí estamos integrando las dos armadas. Y... Uf, expansionismo, combinate de tácticas... Y encima es que hemos ganado el logro de pillar ahí la zona, ¿no? Lo eso es que no sé cómo va a terminar al final todo esto, pero vamos. Ahí está la una United Baltic. No sé, me parece curioso. Aunque bueno... Sí, lo voy a ir dejando por aquí. Como veis, lo que ha sido, hemos anexionado la zona de Galicia. Hemos integrado parte de Hungría, no entera, pero sí una gran parte. Y la zona de Checoslovaquia, ¿no? Lo cual me parece interesante. Vale, este le voy a integrar en este de aquí. De hecho, voy a poner a cada uno aquí. Este por un lado. Y a este por otro. Y nada, en las próximas... Es que es eso, voy a mantenerme un poco. Quiero ver cómo se va desarrollando la guerra. Si veo que Alemania va bien, o sea, veo que va ganando, pues... República o también o South African Federation. ¿Autoritarios contra qué? Social conservadores. Y estos van más del apoyo de... Es que me estoy rayando. South Rhodesia. ¿Dónde está South Rhodesia? Ah, vale, será algo de aquí a lo mejor. No sé. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí, sí, señores. De hecho, no llevamos bien con estos. Similar ideology. Interesante. No sé cómo terminará la cosa, pero pinta interesante, pinta interesante. Nosotros quizás nos metamos a hacer un mejor ejército y a... Y si vemos que ganan, pues nos metemos. Si por el contrario vemos que van perdiendo, incluso están desembarcando la Comuna de Francia y demás, atacaremos Ucrania y demás. O sea, más o menos lo tenemos todo controlado. Esta zona de aquí, ¿no? Tenemos que ganar todo posible. En fin, señores, espero que os esté gustando la serie y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.